Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión? Bienvenidos al mundo de las dos y cuatro ruedas. Como siempre, saludamos a los telespectadores que nos siguen directo a través de Internet en estos momentos a través de la Televisión Pública de Canarias. Bueno, ya estamos en pleno mes de agosto, comienza ya Zona Motor Televisión de verano, como lo hacemos siempre para todos ustedes, con lo mejor del año. Aquí comienza para todos ustedes Zona Motor Televisión de verano en la Televisión Canaria. ¿Te lo vas a perder? Nos encontramos en la presentación nacional del nuevo BMW X6 en su segunda generación. El año 2014, BMW vendió en España 30.000 vehículos y en todo el mundo 2 millones. Les dejamos con el siguiente reportaje de este nuevo BMW X6 para Zona Motor Televisión en su segunda generación. Dándose un brevísimo respiro con el cambio de año, BMW ha sido una de las primeras marcas en poner en marcha la maquinaria para lanzar otra de sus rutilantes novedades. Madrid alumbró la actualización de su X6, un modelo que creó una subcategoría dentro de los todocaminos de lujo y que le lleva toda una generación de ventaja a los nuevos rivales que van surgiendo a su alrededor. A la gente le gusta mucho la dinámica que tiene el coche, las prestaciones que tiene y además la estética. Es un coche redondo y está funcionando como un tiro. Que sigue siendo muy poderoso, muy dinámico, la imagen exterior ha cambiado de interior, pero sigue manteniendo esa esencia de deportividad que va ligada a la marca BMW. Y bueno, es un coche también más eficiente, pues porque hemos mejorado los propulsores, al final se han reducido emisiones y consumos, y eso al final beneficia tanto al cliente pues como al medio ambiente. Con el respaldo del más de un cuarto de millón de unidades que se han comercializado de este primer todocamino con perfil coupé, BMW ha añadido aún más leña en el modelo de 2015 con mayores dosis de versatilidad, robustez, elegancia y deportividad. Mantiene intactas un poco sus esencias y sigue siendo deportivo, un vehículo muy capaz en aptitudes todoterreno y es lo más importante de todo, ¿no? Segunda generación y que mantenemos, seguimos siendo los únicos en estar ahí en el mercado. En BMW estamos creciendo y especialmente a nivel mundial, que somos la marca ahora mismo que tiene mayor número de vehículos vendidos en el 2014, más de 2 millones de vehículos en todo el mundo, lo cual es una buena señal. También es que estamos renovando la gama y los clientes cada vez más pues se animan a tener un BMW porque ya pues es mucho más fácil también tenerlos. De más de 30.000 vehículos en España, más de 2 millones en el mundo, nos consideramos a nivel mundial como el líder premium en el mercado. Y bueno, son datos que nos enorgullecen y seguimos este año lanzando vehículos para en 2015 seguir con ese récord en el mercado premium. La familia X ya lleva 15 años en el mercado. El primer BMW X que surgió, que fue una decisión muy innovadora porque BMW se asociaba a las berlinas, fue el X5. Desde ese momento llevamos vendidos ya en BMW 3,2 millones de vehículos en todo el mundo. Ahora, uno de cada tres vehículos que BMW vende es un X. Eso es porque a la gente le gustan los X. Todo ello se conjuga en este coche tan cargado de personalidad que solo ha tenido que refrescarse ligeramente para recuperar toda su capacidad de impacto. En la parte delantera resalta especialmente el perfil en forma de X del paragolpes, así como también llaman la atención la protección de los bajos de color plateado mate. Los elementos cromados y las formas llamativamente tridimensionales de las fuentes lumínicas subrayan la gran calidad de los faros. Diversos elementos destinados a optimizar las cualidades aerodinámicas del nuevo BMW X6 realzan adicionalmente la imagen extrovertida y deportiva del coche.
Entre ellos destacan el deflector que se encuentra delante de los pasos de rueda delanteros, las cortinas de aire integradas en las tomas del exterior del faldón delantero, así como las salidas laterales que en su conjunto reducen las turbulencias en la zona de las ruedas delanteras. El lateral repite su característico perfil en cuña. Se puede escoger entre dos pinturas normales y nueve metalizadas. El X6 estrena una serie de líneas de diseño acompañadas de equipamiento muy atractivos. La primera, la Pure Extravagance, que resalta la elegancia a base de detalles de gran calidad, o el Kit M, que además de hacer más acusada la deportividad de este coche, incrementa sus aptitudes dinámicas. Como los demás modelos de la marca, habrá un programa BMW individual de personalización. Gracias a su gran tamaño, el habitáculo combina confort y estilo en medio de un ambiente cargado de lujo. La funcionalidad también va a más en esta segunda generación. Un ejemplo, los tres asientos posteriores se pueden abatir para ampliar el volumen del maletero desde los 580 hasta los 1525 litros. Deslizándonos ya al terreno del lujo, en el nuevo X6 se utiliza la tecnología Black Panel en el tablero de instrumentos, pero también en los displays del climatizador y del sistema de ventilación. En la pantalla opcional de funciones múltiples varían las informaciones visibles, sus colores y formas gráficas según el modo seleccionado. La pantalla plana Control Display, que es parte del sistema del mando eDrive incluido de serie, puede ser de hasta 10,25 pulgadas. El equipamiento de serie se ha ampliado con faros Visenon, llantas de 19 pulgadas, portón del maletero de accionamiento automático, tapizado de cuero, climatizador bizona y cámara de visión trasera, entre muchos otros. Los sibaritas valorarán especialmente el navegador profesional con iDrive Touch, el equipo de audio Bang & Olufsen High End Surround Sound System y el nuevo sistema de entretenimiento profesional para los pasajeros. Son complementarios también la pantalla virtual Head-Up Display y el Driving Assistant Plus, con información sobre retenciones de tráfico en autopistas, la visión panorámica Surround View, el asistente de aparcamiento o el sistema de visión nocturna con haz de luz dirigido automáticamente. Los ingenieros han querido poner el acento en las cualidades por las que brilla el X6 cuando hablamos de comportamiento en carretera. Su vis más deportiva queda reafirmada en la versión Dynamic con el sistema de adaptación automática del chasis. Su vertiente más confortable se refuerza con una nueva amortiguación neumática posterior y el control dinámico de la amortiguación presentes en la variante Comfort. La última, la Professional, combina características de una y de otra. La oferta mecánica presenta grandes avances procurando un consumo hasta un 22% menor según la marca. Esta se constituye a partir del motor diésel de 6 cilindros y 258 caballos y de otro motor con este mismo carburante y provisto de 3 unidades turbo con una potencia de 381 caballos destinado al X6 M50D. En lo alto de la escala se sitúa el propulsor V8 de última generación de 450 caballos, todos ellos asociados a la caja de cambios de 8 marchas con función Steptronic incluida de serie. Como integrante de la subgama X de BMW también dispone del sistema de tracción total permanente X-Drive. Alfa Romeo, más concretamente el grupo Fiat Chrysler Automobiles, desveló en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica, el NIAS de Detroit, su nuevo 4C Spider, es decir, la versión descapotable de este coupé biplaza de marcado estilo italiano. Una versión destinada a trasladar la singular experiencia de conducción de este coche a cielo abierto y con ese plus de representatividad que aporta todo cabrio. Esta alternativa a la versión convencional del 4C vuelve a hacer de su ligereza estructural una de sus bazas. De hecho, sigue siendo la razón de ser de sus prestaciones y su comportamiento sobre el asfalto.
Por ello, el marco del parabrisas se ha construido de una sola pieza en fibra de carbono, mismo material ultraligero y súper resistente que se emplea para la estructura monocasco junto a estructuras realizadas en aluminio. Hasta la última pieza ha sido sometida al juicio de la báscula en este coche para lograr una relación peso-potencia que abre la puerta a la emocionante experiencia de conducir el 4C Spider. El propulsor de 237 caballos aprovecha ese peso pluma para proporcionar una aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos, alcanzando además los 257 km/h. Asimismo, con su configuración a techo abierto se puede disfrutar plenamente de la banda sonora que proporciona el escape de serie y que más adelante se podrá sustituir por uno especial Akrapovic montado en el centro. Con una capacidad de 1,75 litros, este propulsor de inyección directa a alta presión sobrealimentado y con doble sincronización variable de las válvulas logra una potencia específica de 136 caballos por litro. Esta singular mecánica está asociada a un cambio automático de doble embrague en seco Alfa TCT y el selector de NEA con un nuevo modo Race. Este selector puede optimizar el motor, la transmisión y el diferencial electrónico a Alfa Q2, así como el calibrado del control electrónico de estabilidad a los niveles requeridos por el conductor. Los distintos elementos del exterior se funden con elegancia, incluidas las tomas de aire que le dan el característico aspecto trilobulado de Alfa Romeo al 4C Spider, así como los grupos ópticos delanteros y traseros. Gracias a la rigidez del monocasco, fabricado siguiendo patrones de los monoplazas de Fórmula 1, los ingenieros de Alfa Romeo han sido capaces de minimizar las diferencias estructurales entre el 4C Spider y el 4C Coupé. Con el 4C Coupé y el 4C Spider, y antes con los 8C Competizione y 8C Spider, Alfa Romeo vuelve a retomar una de sus páginas doradas, cuando esta denominación se reservaba a sus exitosos coches de competición de los años 30 y 40 del siglo pasado. A su vez, ambos modelos tienen algo de vehículos de la personalidad del 8C 2900B Touring, el platillo volante o el legendario 33 Stradale, coches que en etapas muy diferentes de la marca dejaron su impronta en forma de prestaciones. La configuración cabrio del 4C tiene mucho del 33 Stradale por su motor de posición central y esa combinación de ligereza y prestaciones. También su interior centrado en los componentes esenciales para la conducción e integrados con maestría estética. Un buen ejemplo son los asientos deportivos con estructura hecha en composite y forrado en piel con pespuntes de contraste, mismo material que viste el volante de fondo plano y con levas de cambio integradas. Serán muchas las posibilidades de personalización, desde la escala de colores para la carrocería, algunos específicos para este coche, hasta las 6 posibles combinaciones de tapizados. También las llantas serán intercambiables y para completar ese look personal habrá hasta 4 posibles colores para las pinzas de freno. Sitio que no fuera definido en un pueblo en concreto, sino el consejero ha decidido hacerlo aquí, bueno, pues por agradar a los 4 municipios y así poder cubrir un poco las necesidades de todos los viajeros de aquí, ¿no? La presentación ha sido de un microbús completo de Iveco de 12 metros y los 5 pequeñitos con la carrocería Ferki, ¿no? Hemos trabajado muy conjuntamente para intentar traer los vehículos lo más perfecto posible, tanto en la relación de su grupo con el motor y en el confort interior para los pasajeros. Hemos intentado lograrlo y bueno, estamos bastante contentos con el resultado que hemos tenido y ellos también pues están contentos y así lo han demostrado con una compra para el mes de diciembre que llegarán otras 5 unidades pequeñas aquí. Y
los 5 microbuses están carrozados por Ferki, que es una carrocería que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestra flota y las necesidades de las carreteras por las que discurrimos. Y una guagua fabricada íntegramente por Iveco, que de 12 metros, que también esperamos que se ajuste perfectamente a la necesidad de la explotación, porque es un magnífico vehículo. Adquirido 4 de piso alto, 2 de piso bajo, que la incluimos a las que ya tenemos, que son de este tipo, tenemos 22, 23, me parece, vehículos, con lo cual también la edad media pasa, la idea es que pase de 5 años a 4 años. Adquirido ahora 4 guaguas nuevas modelo Crossway y otras 2 más de modelo Crossway Low Entry, que sería para temas urbanos, y 2 pequeñas con carrocería Ferki, que ya eso no son vehículos integrales completos de Iveco, sino que son Ivecos con una carrocería puesta encima, digamos, ¿no? o añadida a un chasis. Nuevo Fiat 500X con sistema de infoentretenimiento Uconnect Live. Y siempre listo para la acción. Llévatelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Bello, bello imposible, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. La saga 500 sigue siendo una inagotable fuente de inspiración para los diseñadores de Fiat. Tras haber creado toda una gama familiar compacta sobre la base de este icono de la industria automovilística italiana, ahora se cierra el círculo con la versión X, el verdadero crossover que sitúa la gama de este modelo en paralelo con alguno de sus rivales directos, ya no solo en lo que a la batalla por las ventas se refiere, también en personalidad y opciones de carrocería. Porque además del 500, el 500C descapotable, los 500L, L Living y hasta ahora el más versátil de los Fiat, el 500L Trekking, igual que otros fabricantes, el nuevo 500X desdoblará su oferta sobre 2 versiones, una más urbana y otra más pensada para conductores y familias jóvenes con un estilo de vida activo. El primero se caracterizará por sus detalles de estilo más elegantes y el segundo gozará de un look mucho más todo camino. En este sentido habrá versiones con tracción delantera, con tracción total e incluso delantera mejorada mediante el Traction Plus. Es el primer crossover puro de Fiat, no solo por su naturaleza, también por ser capaz de convertirse en punto de encuentro de un tipo de cliente muy distinto. Precisamente esa encrucijada ha inspirado esa letra X que lo distingue dentro de la gama. Más aún, cuando este modelo va a ser lanzado a más de un centenar de mercados de todo el mundo, incluido el de Estados Unidos. Con acierto, en Fiat han querido que este modelo, llamado a romper moldes en muchos sentidos, sea la avanzadilla del nuevo estilo maduro y elegante de la marca, dejando a un lado el aire amable de todo lanzamiento para darle un sello más de altas prestaciones. Un aspecto más sólido y robusto sin tener que aparcar alguno de los símbolos que han hecho del 500 un icono eterno. También hace un guiño a quienes deben sufrir el trajín urbano diario con unas medidas muy compactas, 4,25 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 de alto, aproximadamente según versiones. También quiere ser la confirmación del viraje que Fiat ha dado en materia de diseño su interior, en el que, según información del fabricante, emplea materiales nobles sobre acabados de gran calidad. Se han anunciado 7 posibles combinaciones de habitáculo al combinar diferentes tipos de tejidos, cuero, terminaciones y colores. El cliente también podrá decantarse por uno de los 12 colores para la carrocería y las 8 posibles llantas de entre 16 y 18 pulgadas. Fuera del ámbito de la personalización, pero sí en el de adaptarse como un guante a los gustos de sus clientes, el Fiat 500X se lanzará con 3 alternativas mecánicas. El 1.4 Turbo Multi-Air 2 de 140 caballos gasolina y en diésel, los Multijet 2 1.6 y 2.0 de 120 y 140 caballos de potencia respectivamente.
La oferta no acabará ahí y se completará con otros dos propulsores gasolina, el 1.6 e-Torque de 110 caballos y el 1.4 Multi-Air 2 de 170. En diésel también se sumará más adelante el 1.3 Multi-Jet 2 de 95 caballos. También hay alternativas novedosas en cuanto a transmisiones, y no hablamos del cambio automático de doble embrague de 6 velocidades disponible para algunos motores, sino de un automático de 9, que irá de la mano de los dos propulsores más potentes de gasolina y diésel, es decir, el de 170 y 140 caballos de potencia. Una peculiaridad de la tracción a las cuatro ruedas del nuevo crossover Fiat es la adopción del sistema de desconexión del eje trasero, que permite reducir las pérdidas de energía debidas al arrastre cuando no es necesario utilizar el modo 4x4, asegurando así un consumo más eficiente. Junto al Jeep Renegade son los dos únicos modelos de su clase en ofrecerlo, y además, la desconexión del eje trasero permite pasar sin problemas de la tracción a dos ruedas motrices a la de cuatro ruedas motrices y asegurar así la gestión permanente del par sin la intervención del conductor. El nuevo 500 ofrece el selector de modos de conducción Drive Mode Selector, que actúa en el motor, frenos, dirección y cambio, permitiendo tres comportamientos diferentes del vehículo en función del estilo de conducción que mejor se adapta a la situación o a las condiciones del pavimento. Auto, Sport y All Weather, este último centrado en proporcionar mayor seguridad en condiciones de agarre reducido. Nuevo Fiat 500X con sistema de infoentretenimiento Uconnect Live. Y siempre listo para la acción. Llévatelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Otro de los bombazos del último Salón de Ginebra vino de la mano de Honda y también con un marcado carácter deportivo. El Civic Type R tendrá por fin reemplazo este próximo verano con una nueva generación con motor turbo VTEC de inyección directa 2 litros y una aerodinámica más propia de un Dream Car que de un compacto de altas prestaciones. Algunas de estas evoluciones, dirigidas todas a obtener unos mayores índices de carga aerodinámica, han sido fruto de simulaciones de ordenador y otras surgieron después de horas y horas de desarrollo en el túnel de viento. El esfuerzo de los ingenieros de Honda ha dado su resultado, ya que de entrada, cuando el nuevo Civic Type R llegue a nuestro mercado, será con 270 km/h de punta el tracción delantero más veloz de su clase. Se ha estudiado mucho el flujo de aire alrededor de la carrocería, por ello la parte inferior es prácticamente plana y termina rematada por un verdadero difusor que genera un efecto de succión. Por arriba el aire toma contacto con el coche a través de un divisor frontal y de los faldones delanteros hechos para reducir la elevación. Por su parte, los paragolpes tienen una forma que minimizan las turbulencias que generan las llantas, reduciendo así la resistencia y mejorando la estabilidad a altas velocidades. También incide en este aspecto el espectacular alerón trasero que llena de carácter la zaga del nuevo Civic Type R. Las necesidades de refrigeración del motor sobrealimentado de 2 litros también se reflejan en el diseño exterior de este compacto de altas prestaciones. Así, las parrillas superior e inferior son amplísimas y para evacuar el aire caliente hay unas nuevas aberturas por encima de las ruedas, en los paneles laterales delanteros, así como en los extremos de fuga de los pasos de rueda. Además de ser visualmente el más espectacular, cuando se ponga a la venta, salvo sorpresa, será también el más prestacional de su categoría. Su motor, un 4 cilindros, proporciona 310 caballos de potencia a un régimen que podrá alcanzar las 7.000 revoluciones por minuto. Con este propulsor de inyección directa y tracción delantera, podrá acelerar de 0 a 100 en 5,7 segundos. Todo se ha hecho a medida en este coche, incluso el equipo de frenos Brembo de alto rendimiento, con pinzas de freno de 4 pistones, actuando sobre unos discos perforados de 350 milímetros de diámetro, que dejan entrever las llantas de aleación de 19 pulgadas.
llevará un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero, una estructura de suspensiones reforzada, amortiguadores de dureza variable, dirección de asistencia electrónica y el botón más R, que hacen más bruscas sus reacciones. Con todo esto, en Honda están convencidos de que su nuevo Civic Type R va a marcar una nueva referencia en su categoría y no solo en términos de rendimiento y diseño, también a ojos del cronómetro. La marca japonesa quiere batir el récord entre los hatchback tracción delantera en el infierno verde, la versión antigua del circuito de Nürburgring. Durante su fase de desarrollo ya fue capaz de batir la plusmarca del Renault Megane RS Trophy 275, pero para que se homologue ese dato deberá repetirlo ya en su versión definitiva, la misma que saldrá al mercado en verano. Yamaha MT-09. Solo la verás en AutoQuality Canarias. Yamaha, Grupo Flick. Confía solo en los auténticos. Centro Auto, tu concesionario sea de siempre. En Miller Bajo. SEAT tiene su punto de mira en el año 2020 y como muestra de ello presentó en Ginebra un nuevo prototipo que dicen se aproxima mucho a lo que será su primer todo camino. Hasta que se convierta en una realidad, el SEAT 20 V20, o denominado también Vision 2020, va a ser la fuente de inspiración en el desarrollo de su gama durante los próximos 5 años. Y no lo será a efectos de diseño únicamente, también en cuanto a la estrategia comercial, ya que según anunció Jürgen Stackmann, presidente de la compañía, el foco de atención va a posicionarse sobre segmentos de mayor volumen y más rápido crecimiento. Esta decisión llega en un buen momento para SEAT, que en 2014 creció más de un 10% impulsado, en buena medida, por mercados como el alemán, el inglés, el italiano y, por supuesto, el español. El 20 V20 es otro de esos crossover que combina la silueta de un coupé deportivo, la utilidad de un vehículo compacto y la versatilidad de un todocamino. Son muchísimos los rasgos de su diseño en los que innova si partimos de la gama actual de SEAT. Sí se aprecian con claridad las marcadas líneas que en dos planos distintos casi conectan el frontal con la espalda y que ya marcaron estilo en modelos como el nuevo León. Al disponer de una carrocería más poderosa y de desarrollo más vertical con el 20 V20, SEAT explora vías más atrevidas en la base de las puertas, en los propios tiradores hechos a ras de la carrocería o en el frontal, mediante un capó con dos estrías que se prolongan hasta el techo. Los rasgos todo camino le sientan de maravilla al frontal, y si se mantiene el mismo enfoque a medida que se acerca a su versión definitiva de comercialización, se diferenciará del resto de modelos del mercado por lo afilado de sus líneas, incluidas las tomas de aire, calandra y grupos ópticos triangulares. El prototipo que se presentó en Ginebra disponía de faros full LED. No será un coche pequeño, ya que mide 4,66 metros de largo, impresión que queda subrayada mediante unas enormes llantas de 19 pulgadas de línea muy minimalista. La parte trasera es igualmente espectacular y aprovechando ese tamaño, recurriendo a soluciones de diseño nunca antes vistas en un coche de la marca española. Los pilotos traseros también triangulares, el portón que crea una hornacina que cubre el portamatrículas o el gran difusor trasero, en cuyos extremos se integra con enorme clase las salidas de escape, son un ejemplo del nuevo camino que SEAT va a explorar en los próximos 5 años. Según la marca, en el puesto de conducción el piloto disfrutará de los más elevados índices de confort mediante un completo paquete de asistentes y tanto él como sus acompañantes estarán protegidos por los dispositivos de seguridad más avanzados. Su plataforma está adaptada para poder acunar todo tipo de motores, desde los TSI TDI de alto rendimiento a los híbridos enchufables y también para los sistemas de asistencia más modernos. Asimismo, la potencia se transmite a las ruedas mediante la caja de cambios de ESG y posee tracción a las 4 ruedas con control electrónico.
smart. I've got you under my skin. I've got you. Volvo es otro de los fabricantes que ha encontrado su camino como marca premium y posiblemente uno de los productos que más claramente lo acerca a este destino es el nuevo XC90, un coche en el que se han invertido años de desarrollo y muchísimos recursos en forma de millones y millones de dólares, 11.000 en total. Para Volvo representa un capítulo aparte en su historia por varios motivos. Primero, por establecer el punto de arranque de todo un nuevo lenguaje de diseño y, de la mano con él, el desembarco de nuevas tecnologías y una nueva arquitectura. Como dicen en la marca de origen sueco, el nuevo XC90 es el lanzamiento de un modelo, pero también el relanzamiento de Volvo. Incluso el logotipo experimenta una evolución para representar de una manera gráfica esa nueva era en sus 87 años de historia. Este, hecho de acero en el frontal, tiene la flecha alineada con la barra diagonal que cruza la parrilla en todo Volvo. Es solo el principio. Los grupos ópticos estiran tanto que casi tocan los pasos de rueda, y la forma de los proyectores le proporcionan un aire muy futurista. La deportividad le viene de las amplias tomas de aire, de la rejilla más alta y voluminosa, y un capó delantero mucho más todocamino. Las diferencias de diseño saltan a la vista, aunque se conserva el perfil en dos volúmenes. Las llantas también aportan estilo y carácter, con tamaños que pueden llegar hasta las 22 pulgadas. Los hombros, que conectan frontal y zaga recorriendo la base de las ventanillas, quedan mucho más marcados a través de una línea que lleva los grupos ópticos traseros tan Volvo, pero también con una estructura mejorada y más moderna. El estilo de la espalda del XC90 es algo más continuista, pero rompe la simplicidad de la primera versión mediante elegantes recursos de diseño que dan volumen al portón trasero para golpes y esos grupos ópticos alargados. El difusor trasero, del que surgen las colas de escape, está terminado en metal satinado, a juego con parrilla, embellecedores de las ventanas, llantas y cromados de tomas de aire y spoiler delantero. En Volvo afirman con rotundidad que nunca antes habían creado un interior tan lujoso, y a juzgar por las imágenes, la afirmación no es en absoluto pretenciosa. El centro de impacto visual y también neurálgico de la mayoría de los dispositivos que en él convergen es la gran pantalla táctil que, igual que una tablet, permite controlar distintas funciones a través de una interfaz muy intuitivo, permitiendo además eliminar multitud de mandos y botones. Los que quedan, sobre todo en la consola central, tienen un acabado espléndido. Todo lo que rodea esa gran pantalla táctil está repleto de detalles, algunos incluso realizados a mano. Además, el incremento en medidas respecto a su antecesor mide 4,95 metros de largo y tiene un ancho de 2,01 metros, permite proporcionar mayor amplitud a los ocupantes de las plazas delanteras y traseras, incluyendo la tercera fila con dos asientos, que da la posibilidad de albergar a un total de 7 ocupantes. Independientemente de este salto evolutivo experimentado por el primer modelo de la nueva era de Volvo, la marca de origen sueco siempre ha tenido la seguridad por bandera. De ahí que no sorprenda que el nuevo XC90 estrene algunos dispositivos como la segunda generación del sistema de antilatigazo cervical, el nuevo sistema antivuelco, el de control del conductor distraído, el de mantenimiento de carril o la frenada automática en intersección, que prevé y actúa frenando el vehículo si detecta que va a haber un impacto al incorporarse a una carretera desde parado en un cruce. La oferta mecánica se compone de toda una variedad de motores Drive-E de 2 litros y 4 cilindros. En gasolina existe el T5 sobrealimentado de 245 caballos y el T6, que además añade un compresor subiendo a 320 su potencia. La tercera motorización, que emplea gasolina, es en realidad un híbrido enchufable que, con el motor térmico y el eléctrico, rinde 400 caballos y ofrece 653 Nm de par máximo, con unas emisiones medias de apenas 60 gramos por kilómetro. El motor eléctrico tiene una autonomía de 40 kilómetros. En diésel existirán los D4 y D5, el primero sobrealimentado con turbo y 190 caballos y el segundo con doble turbo y 225 caballos. Visto en el reciente Salón Internacional del Automóvil de París, se espera que las primeras entregas se realicen la próxima primavera, sobre un catálogo que empieza desde cerca de los 59.500 euros. And I like you under my skin. Conozca Canarias con nosotros. CICAR. Grupo Cabrera Medina.
It's not unusual to be loved by anyone. El rey de las berlinas, el Volkswagen Passat de octava generación, se renueva. Sus puntos fuertes se resumen en nuevo diseño, mejora en eficiencia y un extenso arsenal tecnológico. Elegido coche del año 2015 en Europa, hoy lo hacemos rodar para Zona Motor Televisión. ¿Te subes con nosotros? En la edición de hoy de Zona Motor tenemos el placer de ponernos a los mandos del coche del año en Europa 2015. El Volkswagen Passat sigue subiendo peldaños en calidad y sofisticación técnica, y en esta generación llega más alto que nunca. Más aún, si se prueba la versión con motor 1.4 TSI Blue Motion Technologies con la gestión activa de cilindros. Por esta razón debemos empezar nuestro análisis en esta mecánica tan avanzada y que trae beneficios muy claros en términos de consumo. Claros, contantes y sonantes para el conductor, porque la gestión activa de cilindros, o ACT en sus siglas en inglés, permite desconectar dos de los cuatro cilindros en condiciones de una baja o media demanda de potencia. Funcionando, podríamos decir, en modo bicilíndrico, sobre todo aprovechando inercia en trayectos llanos, se logra un considerable ahorro de combustible. Mientras en otros modelos cuesta acercarse al dato oficial de consumo, en el Passat, combinando trayectos de distinto perfil, logramos una media cercana a esos 4,9 litros cada 100 kilómetros que anuncia la marca. Además, la transición de 4 a 2 cilindros y viceversa se hace de una forma imperceptible para el tacto y el oído del conductor. Solo somos capaces de descubrirlo mirando el pequeño indicador del cuadro digital. Aquí la tecnología se pone al servicio de la eficiencia, pero en el nuevo Passat lo empapa todo. Siendo una berlina de corte familiar y también estatutario, hay que poner en valor aquellos aspectos de su equipamiento que, con ayuda de la electrónica, hacen de este coche más confortable y seguro. Útil tanto en ciudad como en carretera abierta, el sistema de regulación automática de la distancia ACC Stop and Go con Front Assist incorporado adapta la velocidad de nuestro coche al vehículo que nos precede y, en caso de aproximación, avisa con señales visuales y acústicas. Si la situación se mantiene, aplica una ligera presión sobre el freno, hasta el punto de detener el vehículo si fuera necesario. En atascos, la función Stop and Go es capaz de detener el vehículo y reanudar la marcha automáticamente. Del interior, lo más sofisticado es el panel de instrumentos completamente digital, que convierte el cuadro convencional en una enorme pantalla. El conductor puede configurar los distintos indicadores a su gusto, además de pasar a primer plano informaciones como el navegador o el equipo multimedia, sin tener que apartar apenas la vista de la carretera. Y aunque con un coche como este cualquier trayecto se hace corto, también cuenta con un detector de fatiga que nos recomienda parar para descansar. Más allá de eso, el interior del Passat brilla con luz propia, especialmente en el tono claro de la unidad probada, por su amplio espacio y confort. Ya vemos que en cuanto a equipamiento, el Passat es otro de esos vehículos que cruza la frontera del territorio premium. En su diseño, también busca esa complicidad con el lujo, pero sin caer en la ostentación. Grupos ópticos y parrilla se dan la mano para subrayar la anchura del exterior, a la vez que sirven como punto final de una carrocería que dibuja una perfecta cuña. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
La sexta edición de la subida guía de Isora, celebrada este pasado sábado 25 de julio, fue cosa de dos. Enrique Cruz en Turismos y Pedro Javier Afonso en Barquetas impusieron su ley en una jornada que se alargó hasta bien entrada la tarde. La organización tuvo que hacer frente a distintos incidentes, especialmente una gran mancha de aceite que retrasó muchísimo la celebración de la segunda manga. Finalmente, la clasificación tuvo que elaborarse con el tiempo de entrenamientos y el de esa manga final, ya que la primera no pudieron disputarla todos los equipos. Como decíamos, Enrique Cruz ejerció su papel de dominador de la montaña, sea cual sea el recorrido, y la isla, para anotarse una victoria más y además con la quinta del récord. Su 3 minutos 25 segundos 638 milésimas de la segunda manga jubila la antigua plusmarca que obtuvo Tony Gorrin el pasado año sobre el trazado de 5,2 kilómetros. Metido de lleno en la lucha por las primeras posiciones del Campeonato Interinsular de Montaña de Tenerife, Jonathan García, con su SEA León Supercopa, bordó su participación para alcanzar la segunda posición en turismos, deshaciéndose de un incómodo rival, Juan Carlos Rodríguez y su Fiat Uno Turbo, que asentados ya como realidad de esta disciplina, volvieron a situarse en posiciones de podio a pesar de no poder mejorar su crono de entrenamientos en esa segunda manga. Gregorio Jesús González con Citroën Saxo también acusó esas horas de espera antes de la disputa de esa manga final y tampoco pudo rebajar su registro, lo que permitió a Alejandro Álvarez exprimir su Renault Clio Kit Car hasta quedarse a solo 10 milésimas de su tiempo, superando así al BMW M3 de Cristo Padilla, séptimo clasificado a la postre. A Nauce Brito con Porsche el registro de entrenamientos le sirvió para asegurarse la octava plaza con Antonio Ignacio Díaz y su Citroën Saxo y Fernando Díaz y su BMW 325 en novena y décima posición respectivamente. A pesar de todas esas vicisitudes en la CM también cayó el récord que Lauren García obtuvo en la pasada edición a manos de Pedro Javier Afonso y su Silvercar S2, que en su afán de superar al siempre veloz Jonathan Morales marcó un 3 minutos 9 segundos 814 milésimas, que le dio la victoria por 3,1 segundos de ventaja. Lejos de esos tiempos de cabeza, Benito Martín con BRC se adueñó de la última de las posiciones de honor, al mejorar los tiempos de Fran Suárez, Juan Manuel Alonso y Jonay Hernández. En regularidades por Basilio Leandro y Alberto Gómez sobre Sunbeam Avenger se adjudicaron el campeonato RS. Jonathan Esquivel y Ruth María Carballo con Fiat 137 Sport vencieron en la Copa RS y Miguel Baez y José Gámez con BMW E21 ganaron el trofeo 50. Así hemos llegado al final de nuestro espacio, esperando que haya sido de vuestro agrado. Ahora se van a quedar con un pequeño cierre musical que han preparado nuestros compañeros en la realización. Y ya saben que para seguir nuestros vídeos semana tras semana, ahí están viendo debajo de la pantalla www.zonamotormagazine.com y ahí pueden seguir nuestros vídeos. Recuerden que esto es un espacio para todos los públicos y para todas las edades y que estamos con todos ustedes durante todo el mes de agosto a partir de las 7:30 todos los domingos. Mi nombre es Pepe Carballo. Nos vemos dentro de 7 días en la hora más apasionante del mundo del motor aquí en Canarias. Recuerden que estamos en agosto con todo lo mejor del año con Zona Motor Televisión de Verano. Les espero el próximo fin de semana. Gracias por su atención y les esperamos como siempre en la nuestra. Saludos, amigos.